Hola, ¿qué tal nuevamente amigos? Soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión eh, otra noticia más en relación con el mundo automotor. Y bueno, ahora les voy a hablar de nuevo Alpine A4810 y como dice aquí el título, el supercar de hidrógeno creado por estudiantes. Bueno, como sabemos, se trata de un coche prototipo que está alimentado por una pila de combustible. Eh, que posee el respaldo de la mismísima y bueno, va a sentar las fases del próximo coche deportivo de la marca Automotrigala. Bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, a todo estudiante de posgrado que eh, sea fanático del mundo de la automoción le va a seducir participar en el diseño de, de algún prototipo de una marca automotriz reconocida de la, dentro de esta industria, especialmente si ésta se encarga de fabricar eh, coches de corte deportivo. El ejemplo más reciente se tiene con un grupo de alumnos del Instituto Europeo de Diseño, el IED, eh, cuyo proyecto para terminar sus estudios contó con el respaldo de la marca Alpine. Eh, esta misma entidad eh, de automoción les eh, le propuso diseñar un super berlinet de cara al año 2020. 2035 y el resultado es este espectacular coche prototipo eh, el nombre con el que bautizaron a este modelo es alpine a 4810 un, un vanguardista a coche con dos plazas que presume de una carrocería estilizada, bastante pegada al suelo, eh, posee unos pasos de ruedas de lo más prominente y un sistema de iluminación basado en tecnología LED. En la parte delantera destacan unos grupos ópticos, eh, beltos, divididos con cuatro unidades, eh, en un claro guiño a otros coches anteriores, a otros coches históricos de la marca automotriz Gala, así como unas luces diurnas que rodea las eh, tomas de aire frontales. En cuanto a la saga, posee un, unos pilotos futuristas que sobresalen de la carrocería, una suerte de aleta de tiburón transparente y dos generosas salidas de escape, así como un llamativo difusor. Los. Los 28 estudiantes del máster en Diseño en Transporte Edición 2020-2021 que participaron en el proyecto describen de a este coche como un vehículo que representa la extrema deportividad del futuro más tecnológico y más sostenible. Los detalles técnicos no salieron a la luz y... Eh, lo único que se sabe de este coche prototipo es que está alimentado por un sistema de propulsión basado en hidrógeno, una solución que ya aplica Renault en algunos de sus eh, vehículos eh, comerciales eh, livianos, aparte de un coche concept car previsto para debutar en el siguiente mes de mayo. Eh, el nombre elegido por este por el mencionado grupo... Puede transmitir el legado... De esta marca automotriz Gala... De hecho... Eh, este 4810... Es, al, es la altura en metros... Del Mont Blanc... El, el que es el más alto y emblemático... De los Alpes que se encuentra... En la frontera entre Italia y Francia... Eh, eh, como puente que... Con un puente que conecta... Alpine y también... IED... Y, y hay que, hay que apuntar que este fabricante automotriz lleva el nombre de la misma montaña por eh, evocar el placer de conducir por sus sinuosas carreteras. Esta conexión con la pila de combustible de hidrógeno podría indicar que este coche eh, posee una clara vocación por el mundo de las carreras y es que su nombre... No difiere mucho del modelo A480 pensado para las 24 horas de Le Mans. Hay que recordar que los organizadores de la emblemática competencia Resistencia de Automovilismo quieren introducir una nueva eh, categoría con vehículos eh, alimentados por hidrógeno de cara al año 2024. Y bueno, eh, y si bien, si bien, eh, si bien eh, queda por cuánta influencia tendrá este modelo en sus eh, futuros proyectos, Alpine ya trabaja en el lanzamiento de tres nuevos coches eh, de ciudad totalmente eléctricos que, llegarán, que van a llegar de cara al año 2026. Uno de ellos, el quizá más deseado, será una versión deportiva del Renault 5 que está por llegar. Otro será un SUV coupé que se conoce como GTX Over, mientras que el tercer coche servirá de reemplazo al actual A110. Y bueno, bueno el proyecto Alpine a A4810 ha sido una experiencia muy emocionante con los estudiantes y profesores del IED. Eh, el resultado es un superdeportivo futurista que explora nuevos territorios para la marca en términos de formato, proporciones y lenguaje y diseño. Eh, los diferentes enfoques creativos de los jóvenes estudiantes talentosos combinados con el conocimiento del IED dieron eh, lugar a algunas respuestas bastante interesantes. Además, el extraordinario resultado final hace que la colaboración sea un, un éxito rotundo. Eso es lo que dice el diseñador jefe de la marca automotriz Gala Alpine, eh, Rafael Linari. Y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.